15, el canal del Estado Vargas. En esta oportunidad nos encontramos en los estudios y me encuentro acompañada de Alejandro Claveliz, ¿verdad? Un chico de apenas 15 años, retratista, y reside acá en el Estado Vargas. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, le doy las gracias a los estudios de Swing TV, al señor Cheo Baloa, por este apoyo que me están brindando. Yo desde el 2005 me dedico a dibujar rostros con el profesor Pedro Manzano, que acá falleció hace poco. Fue el que me inició en las artes plásticas, vamos a decirlo así. Desde el 2005, yo lo conozco a él desde cuando él vivía por mi casa, desde que él le hizo un dibujo a mi abuela sobre un rostro, y desde ahí me fue interesando por el dibujo. Entonces hablé con él para que me enseñara a dibujar. Desde ahí empieza mi... Tu inspiración, hacia el dibujo. ¿Y qué tipo de dibujos pintas tú? ¿Qué tipo de rostros? Yo dibujo rostros de cualquier persona, mayormente también hago dibujos de Simón Bolívar, próceres, personas importantes que ahorita lastimosamente no todos lo conocen, o sí lo conocen, pero solamente su nombre, y eso no es lo que interesa. ¿Compartes tu creatividad con otras personas, Alejandro? Sí, yo doy clase de dibujo ahí en el Complejo Cultural y también doy clase en donde era el grupo artístico Armando Reverón, con el señor Pedro Nolasco Cobas. Me están brindando el apoyo para dar clases ahí, pero hay un problema. No tengo los recursos para montar mis cuadros para una exposición que tengo en Caracas, en la Universidad Simón Rodríguez. ¿Qué tipo de recursos necesitas, Alejandro? Montar los cuadros para la exposición, que sale muy caro. Y yo soy un estudiante de cuarto año, no... Yo estudio, no trabajo, así que digamos que yo pueda pagar esos cuadros. Bueno, entonces vamos a aprovechar a través de las cámaras de Swing TV y decirle a todo el pueblo de Vargas, a las entidades públicas y privadas, gubernamentales, empresas privadas, empresas públicas, que te puedan hacer cualquier tipo de colaboración. Bueno, mi número de teléfono es 0414-101-5247. Bueno, le hago un llamado a toda la gente del Estado Vargas a ver si me pueden dar un apoyo para poder montar mis cuadros, para poder seguir exponiendo en otros lugares aparte de la universidad y poder animarme más a darle clase a otros personajes, adultos, niños, para que tengan ese talento. Como lo tienes tú. Como lo tengo yo. Y demostrarle al pueblo de Vargas que un joven de 15 años apenas puede lograr sus sueños. Y de esta manera nos despedimos desde los estudios de Swing TV Canal 15, el canal del Estado Vargas, en compañía de Alejandro Claveliz, un retratista de acá del Estado Vargas de apenas 15 años. Cualquier información o ayuda o colaboración que quieran hacerle a Alejandro Claveliz, pueden llamarlo a los números de contacto que están en pantalla. Por acá, por Swing TV Canal 15, el canal del Estado Vargas.